En la niñez soñamos con poder volar, surcar el hermoso cielo azul y sentir la libertad moviendo nuestro cuerpo. La curiosidad era nuestra compañera de viaje y nos maravillábamos ante las sorpresas traídas en el nacer de un nuevo día. Encontrábamos un motivo para ser alegres en lo esencial, que al pasar el tiempo quizás se ha vuelto un poco invisible para nuestros ojos. Ser niños traviesos, desordenados, curiosos, entrometidos, pero ser niños. A nuestra infancia llegaron una gran cantidad de fantasías, historias, cuentos, fábulas y series de televisión. Todas ellas se encargaron de alguna manera u otra de alimentar esos mundos. Todo ello, en algunas personas especiales como tú, fueron un detonante de creatividad y de arte. Los primeros trazos, quizás un poco más inseguros que los de ahora, evocaban esos momentos de regocijo en unas cuantas líneas que intentaban emular esas aventuras, momentos, riesgos, risas, batallas épicas o diálogos graciosos, esos de cada capítulo. Sentíamos admiración u odio por la construcción de aquel valeroso personaje que salvaba el día o de aquel villano de oscuros intereses que traía la noche consigo. Sí, adoramos esos primeros trazos, esos dibujos chuecos que en su momento fueron la representación y el inicio de algo mucho más grande, el inicio de la gran travesía por el papel, por el color y por la vida. ¿Cuántos momentos solitarios fueron ocupados en el color? ¿Cuántos pequeños soñarían en sus veredas, en sus pueblos o en sus ciudades a través de un pequeño dibujo? ¿Cuántas horas diluidas entre borradores, sacapuntas, colores y lápices? ¿Cuántos niños y niñas inquietos, tal vez molestos para algunos y faltos de concentración en sus aulas de clase? El verlos conectados y serenos ante la inmensidad de aquella hoja de papel en blanco, en silencio y en una aparente calma, pero descubrir a su vez que en su mente hay una feroz lucha en contra de aquella difícil línea o aquel escurridizo secreto para lograr que ambos ojos te salieran como bien querías que fuera. Una batalla de la cual generalmente no se salía bien librado, ya que el crear es un acto de violencia, sin importar en la medida que ésta sea. Trabajar una y otra vez en el dibujo para así lograr el mayor parecido con aquel Goku o aquel Vegeta, y de esa manera poder sentir el abrazo del aplauso cordial de quienes veían en ti a un pequeño con algo de talento, a un valiente enfrentándose a la emoción que aún hoy perdura del poder estar frente a una hoja de papel en blanco. Bien, haciendo a un lado todos aquellos gratos recuerdos, me surgen las siguientes incógnitas y no puedo evitar plantearme un par de preguntas. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era esa búsqueda? ¿Realmente solo sería el querer representar la admiración que sentía por la obra de Akira Toriyama? ¿Sería solo una búsqueda de técnica, el dibujar por el simple placer de dibujar? Esas preguntas que quizás hoy logro plantearme surgen después de un proceso que aún hoy va en camino y que quizás realmente no necesiten de una respuesta. Viaje al oeste o peregrinación al oeste es una de las cuatro grandiosas obras clásicas de la literatura china, obra en la que se basó Akira Toriyama para crear en un principio el fantástico mundo de Dragon Ball. Esta obra, Viaje al Oeste, para que nos hagamos a una idea en su grado de importancia, podríamos compararla con una obra tan reconocida por nosotros como lo es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Viaje al Oeste nos cuenta las aventuras del monje budista Xuanzang en una peregrinación a la India en busca de unos textos religiosos sagrados. Esta obra fue publicada de forma anónima en el año 1590
y suele asociarse al erudito Xuan Heng. Entonces, logramos ver alguna relación entre esta magnífica novela que ha sido adaptada al cine, al teatro, a la televisión y otros medios de difusión artística con nuestro personaje favorito en la serie. El rey mono, Sun Wukong, es quien acompaña en este viaje al monje Shuang, en una relación directa entre Bulma y el pequeño Goku en búsqueda de las esferas del dragón. Este rey mono, que a su vez se basa posiblemente en la leyenda de Hanuman, el héroe mono hindú del libro épico del Ramayana. En todos ellos, Goku, el rey mono y Hanuman, hay una búsqueda en común, una lucha, quizás una espiritual, que inconscientemente también buscamos al momento de pintar, de dibujar, de escribir, quizás una búsqueda hacia la tranquilidad, el regocijo y la calma. Una búsqueda hacia aquello que simplemente te inquieta, te mueve, te toca. Tal vez el inconsciente nos muestre otro camino interesante, uno de aprender a buscar un poco mejor ante aquello que a simple vista nos parece vano, estúpido o un simple sinsentido. Quizás esto nos muestre un camino polvoriento o ya casi olvidado al cual debemos regresar, a un camino llamado inicios, una mirada atrás que nos haga sentir orgullosos del camino ya recorrido. Un camino a encontrar el valor de no dar nada por sentado, en el cual sigamos luchando, para en algún momento, quizás, lograr poder descansar en el cálido lomo del dragón. Mi admiración por Akira Toriyama no acaba en lo técnico. Ese quizás podría ser solo la punta del iceberg. Mi admiración es por lograr arrollar no solo un planeta, sino más bien al planeta de varias generaciones, en torno a una historia suya, algo que hace parte de la literatura china, pero que él logra adaptar a su contexto, a su cultura. Quizás deberíamos aprender de esto. Enviar la suficiente energía para arrollar con una gran genkidama nuestra historia, nuestro arte, nuestros contextos y darlos a conocer de una mejor manera. Ahora, ¿será que solo gozamos con ciertas manifestaciones culturales solo por pasar el rato? ¿O qué puede haber detrás de todas ellas? Quizás todas aquellas series
que tanto te gustaban o que tanto nos gustaban tienen alguna relación con nosotros mismos, una relación un poco más profunda. ¿Te has detenido a pensar qué te dicen o qué te dijeron? ¿Será que el mensaje ya fue recibido? O quizás al final realmente solo es el placer de que a través de ellas logramos elevar nuestra imaginación, pasar el rato, relajarnos un poco, divertirnos. Quizás ese sea el verdadero sentido de ser niños. Liberarnos de todas aquellas ataduras que nos hacen tan humanos, que nos hacen adultos. Sí, tenemos responsabilidades y ya ahora somos adultos. Pero no por ello podemos dejar que la magia se extinga. Aún hoy podemos gozar con todo este mundo, con todas estas series de nuestra magnífica infancia.